Es importante plantear es que la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi fue una clara política del Estado de generar una presencia estatal en el territorio de Patagonia. Y la posterior creación del museo fue una forma de legitimar esa presencia del Estado, pero con una narración de ganadores y perdedores. Y quienes fueron los ganadores fueron aquellos representantes de la conquista del desierto. Aquellos que justamente plantearon de que los ganadores iban a ser los terratenientes, los ganadores iban a ser los colonos que venían a ocupar un territorio que no había nadie, un desierto. Y entonces ahí claramente el museo mostró con una impronta muy fuerte desde lo militar cuáles eran esas armas de la conquista, cuáles eran esos trajes que efectivamente simbolizaban a quienes habían sido los ganadores. ¿Y los perdedores quiénes fueron? Los perdedores fueron los pueblos originarios, principalmente el pueblo mapuche y tehuelche que ocupaban esta zona, y también lo fueron aquellos inmigrantes chilenos que fueron negados también en su historia. Soy Eduardo, museólogo del Museo de la Patagonia, 23 años trabajando acá, así que conozco la mayor parte de lo que es la institución y el trabajo interno del museo. Mi nombre es Julieta Piantoni, soy licenciada y profesora en Historia. Mi tesis de grado la hice sobre la historia del Museo de la Patagonia en el contexto de la transformación que genera la llegada de parques nacionales a la región. Una de las instituciones fundamentales dentro del discurso de parques tiene que ver con la inculcación de nacionalidad y de argentinizar a una población que está
Muy vinculada a Chile. Cuando Bariloche tiene que cortar vínculos con Chile a través del paso fronterizo y abocarse a una relación más fluida con Buenos Aires, una de las lógicas de la intervención del Estado es cortar con la cultura chilena. La construcción, las cuestiones culturales, las lógicas que tienen que ver con la identidad. Entonces, la aparición de un museo dentro de este proyecto y de este programa de parques nacionales no es azaroso, sino que cumple con esta búsqueda de transformar la identidad de Bariloche. Es el primer director con la lógica y la búsqueda de fomentar este discurso, se pone en contacto. Él era un hombre de alta sociedad, muy vinculado a través de relaciones familiares a la alta sociedad, a la burguesía, a la aristocracia de Buenos Aires, muy relacionada a esta campaña del desierto. Empieza a tejer vínculos y a escribir cartas, a pedir uniformes, espadas, sables, cualquier pieza que pudiese relacionarse a esa campaña del desierto para poder montar el museo. Roca es una figura histórica de trascendencia si entendemos la creación del Estado argentino, como así también es una figura que simboliza justamente el primer genocidio del Estado argentino, lo que también llamamos la conquista del desierto. Esta es la sala de historia regional. Comienza con la parte de 1833 que tiene que ver con Juan Manuel de Rosas. La segunda etapa, que tiene que ver con Adolfo Alsina como ministro de guerra, y la última etapa del día Julio Argentino Roca. Se pueden observar objetos y documentos de época que representan toda esa etapa. Parte ya de los colonizadores, la parte de las espadas, los sables y demás, son todos reales. O sea, es algo, eso es valiosísimo para la historia. Lo más importante es la cuestión de la historia y la miscigenación que hubo entre los indígenas y los europeos, y no solo la miscigenación, sino el conflicto que generó esa miscigenación, o sea, toda aquela batalha que gerou um povo forte, um povo que vence a intempérie e que está aqui hoje todo unido. Mas, para isso, teve um passado até doído em função das batalhas e das guerras que aconteceram. Puntos más importantes del museo y de la museología tiene que ver con las fichas. La ficha es la ficha clínica de cada una de las piezas que se tiene. Es como que uno tiene que anotar y poner todos los puntos claves y toda la historia y las referencias que tienen que ver con cada pieza. Es importantísimo porque es el eje por el cual nos movemos dentro del museo. Estamos en el área de reserva. Justamente este se llama la zona de taller, donde se hacen trabajos de restauración y se hace un trabajo que se le llama cuarentena. Es donde el objeto que entra al museo, ya con una carga
o puesta en valor, que se le llama dentro de la museología, la puesta en valor tiene que ver con todo aquello que le ayuda al objeto a tener un valor hacia la comunidad o que tenga un mensaje hacia la comunidad, ¿no? El objeto pasa a un estado en donde se estabiliza para ser ingresada directamente al museo, se toma registro del objeto en el estado en que ingresa, de dónde proviene, y en este caso le vamos a mostrar una de las últimas piezas que nos ha llegado aquí, que en realidad todavía no sabemos si va a ingresar al museo porque pertenece a lo que es la Inmaculada Concepción. Hace poco sufrió un incendio. Dentro de ese espacio justamente se hicieron trabajos de excavación para la nueva edificación y se encontró esta pieza rota. Desde el museo fue reubicar las piezas con material de conservación y de adhesivos que se pueden sacar. Se buscó la forma y se le ubicaron cada una de las partecitas como para armar la construcción completa. El museo, el área que se ve, que se le llama el área pública, es el final del recorrido de todo el trabajo interno que se hace en el museo. Tiene que ser un espacio cultural, educativo cultural abierto, que tiene que ser comprendido por el especialista y por el que no sabe nada, por un chico, por cualquiera que venga, los mensajes tienen que ser claros, concretos. Bueno, esa gran renovación empezó en los años 80, un nuevo rediseño de las salas para uniformar la señalética, uniformar los textos, hacer textos más cortos, más comprensibles, trabajar quizás exponer menos cosas en exhibición permanente, pero cosas que estén mejor contextualizadas. Bilingüe, porque eso es una necesidad del momento, nos visitan muchos extranjeros que no hablan o no entienden el español, entonces los textos tienen que estar en los dos idiomas. La sala de historia natural se renovó en el año 2009, todavía nos falta terminarla, pero bueno, ya está prácticamente terminada. Ahora tenemos que renovar la entrada, queremos renovar el pabellón Moreno y queremos renovar la sala de arqueología como prioridades, porque la sala de arqueología ya está obsoleta, no solo en información, sino en el aspecto museográfico, ¿no? Es una sala que es muy difícil de entender. En este nuevo guión que se va a ir, que estamos construyendo, que estamos preparando, que no soy yo solo, somos todo un equipo de gente, ¿no? Esta sala es de exposiciones temporarias, no solo exposiciones temporarias e itinerantes del museo, sino también de expositores externos, de trabajos de investigación externos. La idea siempre del montaje de una muestra temporaria tiene que ver con atraer a otro tipo de público, no solo el que viene, porque hay diferentes tipos de visitantes, ¿sí? Diferentes tipos de público. El turista que viene esporádicamente, las escuelas que siempre tienen un dentro de su currícula venir al museo, y hay otra gente que le interesa mucho ver qué cosas nuevas hay para exhibir. La Pinacoteca es un punto a favor porque, por ejemplo, hay mucha gente que viene y ve exposiciones temporarias externas que tienen que ver con la Pinacoteca. Figuras históricas que nosotros valorizamos en el museo, que tienen que ver justamente con otros pueblos originarios, intentan también reflejar la historia de aquellos pueblos que no han tenido su historia. Y es el caso de Sayhueque, es el caso de Catriel, y es el caso de distintas figuras, líderes, caciques del pueblo mapuche, que
han tenido también mucha preponderancia en esa historia reciente del siglo XIX. Esta es la sala de historia de pueblos originarios. Aquí vamos a observar desde sur a norte, también en el territorio de Patagonia, diferentes culturas que habitaron y que habitan Patagonia, desde los yámanas hasta los mapuches. Esto es espectacular, viendo los mapuches y todo. Allá en China, no sea, se muestra más la historia y todo. Acá, más de los mapuches. Acá parece que toman más respeto a los mapuches. Y en relación a los pueblos originarios y el museo, también el museo ha tenido una forma particular de relatar la historia del museo, principalmente contada por personas que no son de esos pueblos originarios, por personas que no son de esas comunidades. El desafío del museo es contar, generar un relato que sea dicho por personas también de las comunidades. En ese sentido, también el museo es parte de una deuda que tiene con la sociedad, el deber entregar los restos humanos del cacique Catriel a quienes son sus descendientes. Felizmente, la institución ha cedido esos restos y se está esperando clarificar quiénes son las personas a las cuales se les devolverían esos restos, como así también su poncho. El museo alberga el poncho de Catriel. Me resulta sumamente importante destacar la no se puede decir objetividad, porque nunca hay objetividad total, pero el cuidado y el respeto hacia todos los grupos humanos involucrados en este desarrollo histórico. Que tiene el museo o que tiene cualquier museo para un investigador radica en por un lado, la posibilidad que tiene cualquier investigador de cualquier ciencia en acceder a los depósitos y los materiales que están guardados en un museo, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. Por otro lado, también es una de las pocas maneras que los investigadores tenemos de ayudar un poquitito a contar lo que hacemos y mostrárselo al público que visita el museo. Entonces es también como cierto reconocimiento y del trabajo que uno hace, siempre trabajando con un museólogo, por supuesto, pero el científico puede, a través del museo, contar qué es lo que hace, para qué sirve lo que hace y demás. Esta pieza remite a una forma humana, que acá es bien clara, es uno de los mejores ejemplos, donde se ven la cabeza
el cuello de, un antropomorfo y el resto del cuerpo, el tronco y los miembros inferiores, los pies, están representados mediante grabado, que acá lo puedes ver. Entonces, hay hachas de estas en ocho sin este grabado, pero acá perfectamente remite a la figura humana. Entonces, esta es la relación que yo veo con las expresiones de arte rupestre de la Isla Victoria. Está como despegada, se ve que estaba pegada. Nosotros somos del equipo de Arqueología y Etnohistoria del Museo de la Patagonia y es un grupo interdisciplinario que está formado por arqueólogos y por historiadores. La idea acá es empezar a inventariar ciertos materiales que han estado en exposición hace unos años que están relacionados con el origen de Bariloche como ciudad, como centro urbano, cuando pasa de ser colonia agrícola a ciudad, y rearmar esta muestra haciendo otra muestra con otros materiales que hemos obtenido de unos rescates que nosotros llamamos rescates arqueológicos, que son intervenciones muy cortitas que se producen después de determinados eventos. El último en el que estuvimos fue cuando se incendió la iglesia de la Inmaculada Concepción. Entonces ahí fuimos a excavar y encontramos el primer hospital de Bariloche, que era el Hospital Salesiano. Entonces, a partir de esos materiales, más estos otros materiales que eran de acá, de cerquita del centro cívico, vamos a armar una muestra acerca de la salud y la vida cotidiana a principios del siglo XX acá en Bariloche. Este sector se lo llama Pabellón Moreno y tiene que ver con el nombre del Museo de la Patagonia. Es una breve síntesis biográfica de lo que es Francisco Pascasio Moreno, vida y obra, trabajos que realizó, y se puede observar objetos personales de uso en campaña y durante su vida. El arma del señor Francisco Pascasio Moreno. Este es uno de los objetos del cual tenemos mucha mayor información que el resto. Se ha armado la ficha, en la ficha se han detallado todo, la procedencia, las dimensiones. Pero este objeto tiene algo importante, el porqué. Porque no solo trabajamos nosotros desde el museo y desde el área de historia, sino también desde otras instituciones como el Tiro Federal, que tenían información que nosotros no teníamos. Es que el arma está escrita con aguja en un sector, ¿sí? Todo un lateral del arma está escrito con aguja. La carga de datos tiene que ver con toda esa información más la consulta bibliográfica. Lo que se tiene escrito en el arma, que es lo que a nosotros nos llamó la atención, tiene que ver con el primer viaje que hizo Moreno a la región. El viaje que él hizo desde Buenos Aires hasta la región de lo que es hoy el Nahuel Huapi, en un lateral aparece estas escrituras que nosotros fuimos tomándola y haciendo el registro, ampliándola y marcando. Desde el primer lugar donde salió, que fue desde Las Flores, y después hizo toda la descripción y los lugares en donde estuvo marcando esos espacios, ¿sí? Lo que tiene escrito el arma dentro del caño o en otros sectores. Pero bueno, el objetivo, justamente como cierre de este trabajo, tiene que ver de que esto es solo un objeto del total que se tiene. Y lo tenemos como un ejemplo, justamente por que hay mucho trabajo por hacer dentro de la institución y cada uno de los que se considera como patrimonio histórico viene con una carga histórica y con todo ese material, y nosotros tenemos la obligación de resguardarlo y de registrarlo a través de fichas o de contactos para verlos en la biblioteca o en el archivo o en otros museos. Está abierto. Toda esta información es para la comunidad y es para todos. El museo es mi segunda casa, en realidad. Yo llevo más tiempo y viviendo acá. Dentro de mis 42 años, tengo 23 años de trabajo acá en el museo, y esa carga es lo que uno trata de marcar, y justamente es lo que me enseñó mi abuelo, mi viejo, y ahora que quiero seguir yo, es de heredar y de pasarle la posta a alguien más, porque ese es el museo va a quedar, tiene más de 76 años, las piezas quedan. Y nosotros pasamos.
en estos 75 años estamos recién entrando en una época donde aceptamos claramente que el museo tiene que ser un espacio de tolerancia, un espacio que gráficamente muestre esa diversidad cultural que hoy en día se constituye en Patagonia. El objetivo de esto es quizás todo lo que uno aprendió, todo lo que uno sabe, aplicarlo o en lo escrito o en lo digital o como dé lugar en lo que sea, como para informar al resto. La herencia, uno hereda y quiere que los demás hereden lo que uno ya tiene dentro de sí, que es amar su trabajo, amar su lugar y ser responsable con lo que se tiene. A eso va a apuntar, y que la responsabilidad que se tiene acá es muy grande. ¿Por qué? Porque es de todos. El desafío que entonces tiene el museo de vincularse a los distintos sectores sociales de Bariloche y efectivamente con quienes quizás su historia ha sido relegada, su voz ha sido relegada, y que este museo, en su centro neurálgico, que es el centro cívico, puede ser un gran facilitador de esa memoria, de esa voz, de un discurso que cuente otra cosa, de una narración, de una historia que cuente otra cosa.